Buenos días a todas y a todos. Iniciamos la reunión ordinaria del Pleno de la Corporación de 31 de suyo de 2020. No, primero punto de orden del día, aprobación do borrador de acta anterior, da anterior sesión ordinaria, do día 26 de junio de 2020. ¿Alguna observación? Queda aprobada, por lo tanto, por unanimidad. Na parte resolutiva, no punto 2, aprobación da conta xeral da Deputación Provincial correspondente o exercicio 2019. Ten a palabra o señor Fon. Por los funcionarios responsables. Haciendo referencia a los datos consolidados de la Diputación, tenemos los siguientes. El resultado ajustado de la Diputación es 56,2 millones y el resultado ajustado consolidado es de 57 millones. El remanente de tesorería para gastos generales en la Diputación es de 147,2 millones y el consolidado 152,4. Este remanente es el resultado del ahorro del ejercicio más el ahorro de ejercicios anteriores, pero parte de este ahorro ya está financiando créditos de gastos por un importe de 128,8 millones de euros, que junto con las desviaciones positivas 6 millones y los compromisos de ingresos 7,1 millones, financian créditos en el estado de gastos del presupuesto general consolidado de 2020 por un importe de 142 millones y que se encuentran en las siguientes situaciones. Compromiso de gasto por importe de 119,6 millones que están en fase de ejecución. Gastos autorizados por importe de 4,7 millones, créditos retenidos 5,4 millones, incorporación de créditos disponibles 12,2 y quedando finalmente, y como resumen, un remanente de tesorería disponible para la financiación de los expedientes de modificación de créditos de 23,5 millones de euros. La variable más importante es la que se refiere al ahorro neto y que nos informa sobre la solvencia económica de la Diputación y nos indica la relación existente entre los ingresos corrientes ordinarios con los gastos corrientes ordinarios. Esta relación presenta la siguiente estructura. Los ingresos corrientes son de 156 millones, los gastos corrientes 27,8 millones, las obligaciones con cargo a remanentes 17,7, el ahorro bruto 76,3 millones, la amortización 4,6 y el ahorro neto 71,7 millones. El porcentaje del ahorro neto sobre los ingresos corrientes es del 46%. Todo esto pone de manifiesto la buena situación económica de la Diputación, ya que los ingresos corrientes permiten hacer frente a los gastos corrientes y aún queda un ahorro bruto de 76,3 millones de euros para financiar la amortización de la anualidad de deuda, que es por un importe de 4,6 millones. Y descontada esta, quedan disponibles para financiar inversiones propias y aportaciones para inversiones a los concellos de 71,7 millones, que representan el 46% de los recursos corrientes. El gasto corriente se mantuvo y el incremento escasamente llegó al 1%. El incremento de los gastos corrientes en 5,5 millones se produce básicamente en el capítulo 4 de transferencias corrientes, subvenciones, que incrementa en 4,4 millones, un 17,81 respecto al año anterior. De los 135,9 millones de euros de créditos totales para gasto corriente, suponen, están, perdón, en la fase de compromiso de 118,9, que es el 87,50, y 97,8, que se encuentran en la fase de reconocimiento de obligación efectivamente ejecutado. En cuanto a las inversiones de los créditos totales, se encuentran en una fase de compromiso un 4% más que en el año 2018 y en la fase de obligación un 7,3% más. En todos los casos, todos estos datos son en parte consecuencia de las inversiones de los concellos y también por las inversiones de la Diputación, que aunque mejoran con respecto a 2018, tanto en fase de compromiso, adjudicación, pasando del 56,6 al 64,2, como también en la fase de ejecución, que aumenta un 12%. En comparación con el ejercicio
2018 la ejecución se incrementa en casi un 4% y en cuanto a la carga financiera y deuda, destaca la reducción de la carga en 4,6 millones de euros, pasando el ratio de carga sobre recursos corrientes al 3% frente al 4% de 2018. Del análisis de esta situación económica de la Diputación y sus organismos dependientes, se deriva la liquidación del orzamento del presupuesto de 2019 con unas magnitudes claramente positivas que se desglosan así. Carga financiera muy inferior al límite permitido, 4,5%, periodo medio de pago 9,78 días, ahorro neto 71,7%, el ratio entre ahorro e ingresos corrientes 46% y, finalmente, la deuda se redujo a 7,6 millones de euros. Gracias. Muchas gracias, señor Font. Tenga palabra, señor Cubella. Buenos días. No, todos sus miembros de la corporación. No vamos por orden. Ay, perdón, perdón. Caso que ya me parecía que era raro que no intervieras, pero... No hubiera, señor Mosquera. Discúlpeme usted. No, no, está Mosquera, está abierto. Tengo usted la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Sabe qué pasa? Que como ahora sí, está todo... Sí, estamos todos fuera de sitio. Esto parece casi una... Más que un pleno, parece casi una... No sé si una misa o algo así. No, francamente. Sí, es muy extraño, ¿no? Aparte... Señor Mosquera, deuse usted de conta de lo que fixo o secretario. Colocouse ao lado da oposición. Bueno, eu non sei, igual foi a presidencia que nos colocou ali. Eso tamén é verdad, pero eu tomei conta, Sí, grazas, señora presidenta, bons días a todos e a todas. Ben, este normalmente o da conta xeral é un trámite que non só é ter un gran debate, e, sin embargo, consideramos que é posiblemente o máis importante na xestión económica dunha institución. Por qué? Porque, como ben se di, os presupostos son presupostos. Un suposto previo, ¿verdad? No que ten que estar axustados, hai unhas previsións, etc., pero que despois pode suceder que non se executen todos os ingresos ni todos os gastos ou caixa variacións ao longo do exercicio, ou etc., etc. Aquí o que traemos é o que efectivamente sucedeu no ano 2019 na xestión da Diputación, bueno, como nun concello ou como en calquera outra institución, o cual temos unha radiografía moito máis seria, moito máis solvente, moito máis concreta, moito máis definida. Xa son feitos, non son suposicións previas, máis ou menos aquilatadas ou máis ou menos afortunadas. Son os feitos. Non vou relatar, que xa fixo o portavoz, pero sí creo que merece algunhas reflexións. Non? É que é unha xestión económica que non empezou, quer dizer, que empezou xa un pouquinho antes deste goberno, pero que despois se axustou e se aquilatou nos últimos anos, e que o que reflicto ahora no ano 2019 é que hai unha xestión económica en todos os parámetros que se pode medir, pois francamente boa, a pesar digo, das toda esa normativa, non? Toda esa que nos está complicando extremadamente a xestión. Estou referindo, todo mundo entenderá, pois a lei de estabilidade, ademais que non chega con que xida que tens que ter superávit ou que tens que ter equilibrado, senón que ainda por riba non tens teito de gasto, e tens non sei que, e tens non sei canto, e tens non sei que. O sea que para facer as contas, para facer as previsións económicas, si faz ben por un lado, topas con outro lado, se faz ben, non? De feito, o ano 2019 prácticamente todas as administracións locais pois tuveron problemas co teito de gasto, pese a ter superávit, de ter aforro neto, de ter todos os parámetros económicos pois en bo estado, non? O sea, funcionando ben. Creo que, bueno, teremos ocasión de discutilo, de ver que pasa, pero os datos que temos en este momento, mismo que acaba de sair hoxe da evolución do PIB no segundo trimestre, ni máis ni menos que unha contracción de
18,5, ¿no? Creo que, pois, que iso é unha barbaridade, son términos de ingresos do Estado, pois pode supoñer que van a baixar neste trimestre, vai superar o 20%, co cual o horizonte cara ao futuro sí que temos que replantexalo no sentido de adaptar a Diputación aos novos tempos e aos novos ingresos. Non podemos esquecer que a Diputación, basicamente, a inmensa maioría dos seus ingresos son de transferencia ao Estado. Están vinculadas aos ingresos que ten o Estado, que neste momento están baixando de unha maneira moi forte como consecuencia das medidas de confinamento por consecuencias do COVID, e, polo tanto, pues, bueno, o reto, aunque isto estamos falando do ano pasado, o reto nestes momentos pois vai ser axustar ou facer previsións máis ou menos serias para que a Diputación siga funcionando ben, pero adaptada a estes novos tempos. E aquí, pois, bueno, agardemos, temos que agradecer, digamos, a atitude que está tendo toda a corporación, en particular a oposición do Partido Popular, que creo que sente unha base moi boa para que, cando haxa que facer axustes e medidas para adaptar a Diputación a esta nova situación, pois se poida facer sin alaracas que normalmente nunca salen ben. As decisións tomadas sobre broncas ou sobre tensións normalmente non son as máis atinadas, e iso o demostra a historia. É todo o que teño que dicir, agardemos que a Diputación siga xestionando ben, igual en outros parámetros, pero que sigamos xestionando ben como hasta ahora. Gracias, señor Mosquera. Agora sí, señor Cubela. Vai. Tenga. Ben, bons días a todos e a todas. Non me vou estender moito máis do necesario neste punto. É un documento técnico o que ven hoxe ao Pleno, o resultado dunha serie de documentos sobre os que a Diputación, o Goberno da Diputación, ten que informar ao remate do exercicio, como é a conta xeral, sobre a situación patrimonial, sobre os seus ingresos, os gastos, o resultado dos investimentos, etc., como tamén a execución do orzamento. Por coherencia, o Grupo Provincial do Partido Popular votou en contra ao orzamento do 2019, por coherencia, votaríamos en contra á conta xeral. Ben é certo que o Goberno da Diputación, que suman os partidos BNG e PSOE, teñen maioría suficiente para poder sacar adiante. O Grupo Provincial do Partido Popular non quere ser un obstáculo neste momento ante a actual situación política e social, e, polo tanto, nos imos abster. O Grupo Provincial do Partido Popular vai abster neste punto. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela. Sometemos, polo tanto, a aprobación da conta xeral da Deputación Provincial, que vai a quedar aprobada por 16 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao punto 3 da orde do día, delegación de competencias do Concello de Agolada na Deputación de Pontevedra para desenvolver as facultades de liquidación previa á primeira matriculación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Alguna observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. No punto 4, delegación de competencias do Concello de Soutomaior na Deputación de Pontevedra para desenvolver as facultades de liquidación previa a primeira matriculación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Se non hai observacións, entendo tamén que aprobamos por unanimidade. Digo que hoxe está complicado isto de dar palabras, ou igual esta esquina non é a máis afortunada. No, a ver, dado que o Pleno, digamos, pola propia dinámica do confinamento, tal como están, pois trai relativamente poucas asuntos, e aparte asuntos que, en principio, pasan desapercibidos, eu quería aproveitar para facer unha reflexión sobre o que é oral e sobre a súa historia, sobre o que é a recaudación. Non quero remetirme aí moito tempo, pero eu cando entrei nesta corporación, o oral era un cabalo de batalla, político, e non sempre con motivos moi confesáveis, por decirlo así. Por que? Bueno, pois porque a recaudación antes, estamos falando xa anos, pois estaba na man dos concellos, estaba na man dos recaudadores, no que
se facía, digamos, algunas prácticas francamente perversas, sexuales, ¿no? Que se estaba primando, en cierto modo, pues los más pillos, ¿no? La famosa picaresca, por la vía, pues, por ejemplo, de dejar prescribir, bueno, si alguien tenía alguien conocido en un sitio, tal. E oral, pues, naceu, digamos, para tener esa distancia, para gestionarlo desde Diputación, los tributos, tasan los concellos, e tener esa distancia y poder funcionar con objetividad. No fue fácil, xa no fue fácil, levó sus años a su tiempo, pero en estos momentos xa ya no es absolutamente indiscutible. Está funcionando francamente bien y cada vez mejor, e incluso haciendo un labor de persecución de ciertas pillerías, ciertos fraudes que eran impensables hay unos años. Creo que esto es francamente bo para todos, que se cree a dinámica de que a tributar o pagar los servicios una obriga, y que es una obriga en la que todos debemos contribuir, e especialmente perseguir os que non están facendo o fantal. Bueno, puedo contar, por ejemplo, detalles como aquí, en oral, se persigueu, se buscou alguien que tenía todas las contas, no pagaba nada en algún concello de esta provincia, y tenía todas las contas de estas informáticas, ¿no? sin oficinas, ¿no? Tenía para que no las embargaran. Y tenía todas las trampas pensadas, pues pillaron, se pagó y pagó bien. Vale. Claro, eso puede hacerlo un organismo como oral, potente, etcétera, que tenga esa capacidad. E creo que fue un gran avance, evidentemente hay mucho que avanzar, expurgar, o sea que. E hoy, pues afortunadamente, pues se repito, quiero decir, las accesiones oral, ¿no? A gestión con respecto oral, pues no es un caballo de batalla política, logramos establecer ese principio en los concellos que están adheridos en toda a provincia, que creo que fue muy, muy positivo, es un detalle de saneo, ¿no? Porque eso que salga beneficiado precisamente o que peor o fai, o que defraudo que sea, socialmente es un auténtico cancro, ¿no? Administrativamente, pues también lo es. Quería decir esto porque normalmente no se fala de estas cosas, para nada, ¿no? Bueno, pues creo que está bien, ¿no? Aparte de los rifirrafes políticos, de cosas menores, ¿no? Nos pasamos aquí discutiendo, a ti es más feo que mí, era un son, en lo que sea. Creo que las cuestiones básicas, como tener que cada un pago que corresponde, en un cargar los que pagan por los que no, o que no pagan otros, etcétera, creo que es más importante, creo que es bien poñelo de manifesto, que es lo que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, señor Mosquera. Ven, pues, decidido que votamos por unanimidad este punto también. No punto 5 da orden do día, expediente de suplemento de crédito número 1-2020 da Escola Universitaria de Enfermería. Tenga palabra, señor Fon. Ante la necesidad de realizar gastos que no pueden demorarse, se propone un suplemento de crédito en la Escuela Universitaria de Enfermería para hacer frente al incremento de gastos, según se expone en la memoria, por parte del director de la escuela, para cumplir con sentencias y para actualizar una subida salarial aprobada por el Gobierno y que no era conocida en el momento de elaborar el presupuesto. El suplemento, que se somete a la aprobación de este pleno de crédito, es por importe de 37.281,65 euros y se financia con ahorro propio procedente de ejercicios anteriores. Resaltar que esta modificación respeta el equilibrio presupuestario según el informe de intervención. Gracias. Gracias, señor Fon. Si no hay más intervenciones, lo sometemos a votación. Pues queda aprobada entón por unanimidad. Pasamos a asuntos fuera de orden do día. Na parte de información y control, no punto 7, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de xuño de 2020. En relación a este punto e os seguintes, eu quería facer un recoñecemento expreso a
todos os funcionarios e funcionarias da Deputación de Pontevedra e de todas as áreas, porque nun momento tan complexo como o que estivemos a vivir con a maioría do funcionariado traballando de forma telemática, polo tanto, podería ter ocurrido pois, bueno, que as facturas foran máis difíciles tramitalas e durante todo o período de confinamento, pero agora tamén no mes de xuño, que coincide en vacacións e moita xente todavía, non, facendo traballo telemático, pois fomos capaces de rebaixar o período medio de pago de facturas, non? Co que eso supón que as empresas que traballan coa Deputación de Pontevedra teñen liquidez, que neste momento de crisis pois é máis importante que nunca. Por lo tanto, eu quería facerlles o recoñecemento a eles, non? Porque son eles en cada área os que están tramitando con moita rapidez. É certo tamén que baixo a batuta do señor interventor que se senta ao lado do goberno. Certamente eu creo que merecen un recoñecemento as funcionarias e os funcionarios polo seu traballo. Entón, eu quería facer, estou segura que non é no meu nome só, que é no nome de toda a corporación. Teñen traballado moito e moi ben. Se non hai intervencións, queda dada conta este informe de período medio de pago de xuño, no punto 8, dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o segundo trimestre do 20 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Se non hai observacións, queda enterado pleno. No punto 9 da orden do día, dar conta do procedimento de emerxencia das obras na EP 505, no treito antigo ao seu paso polo núcleo de Quecente, mediante resolución presidencial de 12 de maio de 2020. Señor Fong, ten vostede a palabra. Presidenta, de nuevo, damos cuenta de este procedimiento de emergencia de obras en la estrada provincial 5005, en el tramo del antiguo, a su paso por el núcleo decreciente. Este expediente tiene su origen en el informe propuesta del director del Servicio de Infraestructuras y Viales Provinciales y del jefe de Servicios Técnicos, donde se recoge la necesidad de las actuaciones con motivo de los daños producidos por un desprendimiento en el nudo sobre el que se asienta la estrada provincial EP 5005. Este desprendimiento supone un peligro, dado que puede avanzar y deslizar la propia estrada provincial, provocando un riesgo y una grave interferencia en la circulación, y se requiere de una actuación de emergencia por parte del Servicio de Infraestructuras y Viales Provinciales para garantizar la viabilidad y evitar riesgos de daños mayores. La resolución presidencial se refiere, en concreto, a declarar la emergencia en la tramitación de este procedimiento de contratación de ejecución de la obra, denominada obra de emergencia en AEP 5005, en el tramo antiguo, a su paso por el núcleo decreciente. Autorizar un gasto por importe de 72.600 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del vigente presupuesto provincial. Y también adjudicar el contrato de obras de emergencia en AEP que ya he mencionado. Este importe es una estimación, quedando condicionado el precio final a la medición definitiva y la valoración exacta. Únicamente se ejecutará lo necesario para remediar el acontecimiento producido o para satisfacer las necesidades sobrevenidas, debiéndose contratar las restantes prestaciones necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia mediante la tramitación del preceptivo expediente conforme a la ley. El plazo de inicio de esta obra no podrá ser superior a un mes y se deberá tener en cuenta por el centro gestor de dicha actuación, dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre tras la adopción de esta resolución. Por lo tanto, damos cuenta a este Pleno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y en la base decimosexta de nuestro presupuesto provincial. Gracias. Señor Fon, ¿alguna intervención más?
Pois queda enterado o pleno. E no punto 10, dar conta das resolucións presidenciais, algunha observación, pois tamén queda o pleno enterado. E, por último, no punto 11, rogos e preguntas. ¿Algún rogo o pregunta? Señor Cubela. Moi ben, serei breve. Hoxe, a un cuarto de hora de celebrarse, o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, Abel Caballero, desconvocaba a xunta de goberno de dita federación. Esta mañá íase a debatir o borrador enviado polo Goberno Central sobre algunhas das medidas que se pretenden consensuar ou impoñer ás entidades locais. Tendo coñecemento os municipios e diputacións de España e os seus representantes que unha desas medidas pretende incautar pola vía de préstamos remanentes das entidades locais acumulados durante os últimos anos, unha medida que iría en contra da autonomía municipal consagrada na Constitución, rogamos á Diputación que manifeste públicamente o seu rexeitamento a que o Goberno do Estado se poida apropiar dos aforros acumulados polos municipios e diputacións, tanto de forma directa pola vía de suscripción de préstamos, onde a Diputación e a esta Casa lle afectaría en torno aos 25 millóns de euros. Deixamos o rogo presentado in voce neste pleno. Tomamos nota. Como vostede comprenderá, hai división de opinión, somos tres grupos que seguramente teremos opinións diferentes. Entendendo que aquela lei aprobada polo ministro Montoro rachou co dereito constitucional das administracións locais, señor Cubela, a nosa autonomía, obrigándonos, valga redundancia, a obrigas que eu estou convencida que incumplen os preceptos constitucionais de suficiencia financiera de autonomía local, pero certamente hai unha lei aprobada de obrigado cumplimento que solamente pode ser levantadas todas aquelas cuestións que nos afectan e que estamos todo o mundo local en calquera lugar do territorio en contra a través dunha modificación de esa normativa que, pois, con os datos da representatividade que hai no Congreso dos Diputados é difícil. Eu tomo nota de que vostede plantexa, eu tamén son das que creo que hai que modificar e que nos temos que ter autonomía local, pero, en todo caso, tenemos os tres grupos que fixan a nosa posición, porque, repito, son diferentes, polo tanto, eu tomo nota do seu rogo e seguramente estou segura que aquí debatiremos sobre este tema, non teño ninguna dúbida de que isto vai ser así. Eu, igual que vostede, tiven coñecemento de que hoxe ás 10 había unha reunión da Federación Española de Municipios e Provincias e que foi sustituída porque hai un novo plantexamento por parte do goberno. Bueno, esperemos a ver en que remata esa negociación. Eu non coñezo ninguna resolución que non parta de un elemento de presión e de negociación, non? Incluso grandes filósofos decían que non hai negociación sin presión e que a presión non ten ningún sentido sin que remate nunha negociación. Eu desexo, estou segura que vostede tamén, que sexa posible facer unha negociación que permita ao mundo local poder ter recursos, sobre todo unha situación como esta, os vamos a precisar. Así que eu, como son optimista de natureza, ainda que a veces non crea que non me costa selo, pero son, por natureza, espero, non, que sexamos capaces de chegar a acordos e que, bueno, pois, si non somos capaces de acadar todo o que desexamos, se seamos capaces de alcanzar o máximo posible do que reclamamos justamente, ademais, as entidades locais, que eu creo que é unha reclamación xusta. Debatiremos sobre este tema seguramente a volta das vacacións, xa que ata setembro non teremos outro pleno, teremos un extraordinario e un ordinario, e iremos falando destas cuestións. Eu tomo nota do seu prego. Alguna cuestión máis? Vale, gracias. Moi bons días, presidenta. Bueno, en varias ocasións teño preguntado en este pleno, pois, por a mellora das estradas
na comarca do Condado Paradanta. En varias ocasións teño preguntado pola mellora das estradas na Cañiza e máis concretamente pois pola estrada EP5002 que une a Cañiza Mourentán ao seu paso pola parroquia de Parada, como así pois, bueno, se reflicten as actas dos plenos desta diputación. Tras unha longa espera, se me contesta, ou esperaba a contestación de cando se iban a arranxar estas estradas, e o que se me contesta, pois é pois, todo, non o que se vai a facer, sino todo o que se fixo, unha serie de inversións que fixo ou que está facendo a diputación. Non? Este sábado pasado, tres mozas que viaxaban por esta estrada sufren unha salida de vía, sufren un accidente. Esta salida de vía provoca que o seu vehículo pois, se precipite sobre o río Acebal e provoca, ademais, pois, tristemente, o falecemento dunha destas rapazas que viaxaban o coche. Non? E, por suposto que non quero responsabilizar nin a Presidenta da Diputación nin a nadie en concreto por esa falta de medidas de seguridade. Foi un trágico accidente provocado seguramente por un despiste, sin máis. Non? Pero o que sí quería incidir era da importancia que ten realmente investir nas estradas que tamén son no rural. Non? Os que vivimos nas zonas rurais somos conscientes, pois tamén seguramente, da dificultade que ten a Diputación ou que ten todas as administracións en investir en carreteras que teñen un moi pouco fluido de tráfico. Non? Bueno, aquí hai un decálogo que tamén limita certas inversións en estradas. Non? Pero sí que temos dereito, igual que teñen dereito o resto pois, dos habitantes da provincia, a ter unhas estradas nas mellores condicións posibles. Ter unhas estradas que conten con as mellores ou as maiores medidas de seguridade posible. De tela, esta estrada que carece desas medidas de seguridade, de ter esas medidas de seguridade, posiblemente pois, as consecuencias da salida de vía, posiblemente as consecuencias dese accidente non fosen tan lutuosas como tristemente foron este sábado. Entón, o rogo que quero facer pois é que dende esta diputación se actúe de xeito inmediato nas estradas provinciais do noso rural para dar solucións aos problemas actuais de inseguridade viaria ocasionados polas faltas de medida de protección e sinalización vertical e horizontal. Me agradezo moito o tono, pero además me parece que é un rogo asumible que non só a oposición debe facer, sino que o conxunto da corporación e da cidadanía reclama. Pero sí que teño que facer algunhas afirmacións. Mire, eu outro día fun a Forcarei e pasei por moitas vías de a nosa provincia, autonómicas e provinciais. As provinciais estaban niqueladas. Niqueladas. Este, como nunca estiveron. Sin embargo, as PO, que son de competencia da comunidade autónoma, pois estaban bastante mellorables, incluso a nivel de desbroces, porque máis ben parecía unha selva que unha vía transitable, non? Eu afirmo, con orgullo, pero tamén con humildade, que nunca estiveron as vías provinciais como están agora. Nunca estiveron así. Por calquera vía provincial que se vaya por esta provincia, os desbroces, o mantemento, as urbanizacións, reurbanizacións, nunca. E, ademais, con un modelo moi claro, baseado en seguridade, en mobilidade, recuperación do espacio público, dereitos para os peatóns por riba dos vehículos, pero é certo tamén que en 5 anos é imposible transformar todas as vías provinciais. Vostede, no pleno anterior, solicitounos que lle fixéramos un informe sobre todos os convenios que están en riba da mesa e tamén todo o que ten que ver cos firmes. Yo fixemos chegar e imos a seguir nesa leña, porque, como vostede moi ben dice, eu o comparto, a seguridade das persoas ten que ser un eixo prioritario de calqueira administración. É certo que ese accidente do que vostede me fala, ou lle podería falar de outros que tamén se produciron en vías autonómicas, son produto moitas veces de despistes, de que non hai cuidado, non? Tamén nos temos obriga como persoas que circulamos de ter todo o cuidado que podamos, pero é certo que o temos que evitar e que todas as medidas de seguridade teñen que estar enriba da mesa. Por lo tanto,
non solamente tomo nota do seu rogo, sino que lle afirmo, lle confirmo que nos temos moi claro que temos que conquerir que todas as vías provinciais estén absolutamente cuidadas, atendidas nas mellores condicións. Pero tamén lle digo outra cousa. Donde máis estamos investindo nas vías provinciais é justamente no rural. Justamente no rural donde máis estamos facendo o esforzo. Eu lle aseguro que nun prazo de tempo non moi longo, todas aquelas que además as temos priorizadas, que están en peores condicións, van a estar e as vamos a tratar e vamos a facer que estén nas mellores condicións posibles, porque tamén o imos a facer así. A actuación e as decisións son analizar como están todas as vías provinciais, máis de 1.500 kilómetros de vías provinciais, son moitos kilómetros de vías provinciais, e o que facemos é ver as que precisan de máis actuación, comenzar por esas. E neste caso concreto que vostede plantexa é unha das prioridades e así iremos facendo en todas. En todo caso, eu como oposición lles digo que se vostedes teñen información sobre cuestións particulares de algunha infraestructura que está en condiciones que consideren que non son tal, non lo fagan chegar para que, se non as temos nas prioridades que seguro que as temos, pero poidera ocurrir que en algún caso non fora así, as poidamos ter e as poñemos como prioridades. Non teña vostede ninguna dúbida. E logo, no Condado Paradanta, particularmente na Cañiza, vostede sabe que fixemos un esforzo moi importante no anterior mandato, cando vostede era alcalde, acordando moitas delas e priorizando cales eran as máis relevantes, e tamén o vamos a facer neste mandato. Así que, se hai algunha cuestión das que vostedes nos queran transmitir, oiga, pois esta vía provincial debería ser prioridade, nos o estudiamos, e se consideramos que o que dicen é adecuado, que seguramente que o será, pois o poremos como prioridades, non eu? Quero seguir con esta relación na que somos capaces de poñernos de acordo. Repito, e agradezo moitísimo o seu tono e a súa petición. A cordialidade, si facer solo unha pequena puntualización. A realidade é que o guardarrail que ten aquel ponte non ten máis de 20 centímetros de altura, sigue sin estar señalizado. Entonces, dentro desas prioridades, onte tamén no pleno que se celebrou na Cañiza, acordamos por unanimidade instar a Diputación a que analice as necesidades desa vía e que tome as medidas que teña que tomar, pero sí pediría que dunha maneira urxente se podese colocar unha valla de protección en esa ponte, porque, repito, ten unha protección de 20 centímetros, pois, se non se pude evitar este primeiro accidente, polo menos intentar evitar os que poida haber a maiores. Tomo nota de seu rogo. Alguna cuestión máis? A todos e a todas, bons días, presidenta. Esta é unha pregunta. Coñecíamos fai uns días a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia a favor do Concello de Sanxenxo sobre unha axuda que denegaba a Deputación de Pontevedra. O fin desa axuda era a mellora integral e tamén a mellora de mobilidade e seguridade vial do entorno do Colexio de Porto Novo. Por iso agora queríamos preguntar que teñen previsto facer en relación a este tema que acabo de expoñer. Grazas. Señor Fon, ten vostede a palabra. Explicar cuál es nuestro sistema de funcionamiento, que por cierto entendemos que debe de ser así para todas las administraciones. Las decisiones sobre el cumplimiento de las bases que regulan cualquier tipo de programa o subvención siempre las toman las y los técnicos. Y fueron precisamente las y los técnicos los que informaron que el proyecto al que usted se refiere incumplía las bases. Y es más, decían con claridad que no era subsanable. Ahora el juzgado dice que sí lo es. Pues por nuestra parte no existe absolutamente ningún problema. Y no lo hay porque nosotros no tenemos ningún problema. Que lo que tenemos muy claro es que aquí nunca y en ningún momento los políticos realizamos injerencias en el trabajo técnico.
Pero es que hay en la sentencia algo ciertamente importante y que voy a leer literalmente y que mantiene ese criterio que le decía anteriormente. La sentencia dice literalmente, y ha de precisarse también que, por otra parte, tras el análisis minucioso del expediente administrativo de la Diputación Provincial, tampoco se constata en él ningún elemento decisorio de carácter político, determinante de la exclusión de la candidatura del Concello de San Senso. Su inadmisión se realizó motivadamente, con argumentos jurídicos plausibles y razonables. La sentencia viene a reconocer lo que les decía en principio en cuanto a nuestra forma de actuación. Pero bueno, si desde el grupo del Partido Popular se quiere hablar de sentencias, lo podemos hacer, porque evidentemente esta es una, pero hay que ver todas las que se han ejecutado, todas sobre las que hay sentencia. Y bueno, hay que decir que en un momento determinado el Partido Popular lanzó una campaña para intentar confundir a la ciudadanía sobre que estos fondos no se repartían de forma equitativa. Y aquí es donde viene el resumen que nos encontramos de las actuaciones que se han llevado a cabo. Y se lo voy a relatar. En Vilanova de Arousa, sentencia contraria al Concello por la construcción de un centro de talasoterapia. Valga, sentencia favorable a la Diputación por el remate del edificio de usos administrativos y acondicionamiento de la plaza Vicente Cousiño. En Redondela, por la sentencia favorable a la Diputación por la mejora de la accesibilidad en el entorno escolar de Redondela. Otra vez, Vilanova de Arousa, por la actuación integral de mejora de movilidad en Ginebra Tremoedo. Y otra vez, valga por la cofinanciación del CODI de la localidad. Y también tenemos sentencias directamente archivadas o que simplemente se dejaron sin efecto, como las de Alhama y como otra de Vilanova de Arousa en relación con el ensanche de Mellora de Bayón András. Resulta curioso, por tanto, que de las 8 denuncias de concellos no se hayan acordado ustedes de las 7 anteriores y hoy se quiera traer esta. De todas formas, les repito que ningún problema. Nosotros, en origen, respetamos lo que hacen y deciden los técnicos. Así fue en este caso, pero también respetamos y ejecutamos las sentencias. Gracias. Pues muy bien. Muchas gracias, señor Fon. He finalizado o pleno, se levanta a sesión. Como no nos vamos a ver hasta setembro, deseo y es unas boas vacaciones, porque yo a lo menos voy a coller 10 días en agosto, así que disfruten dentro de esta situación tan compleja que vivimos. Y de nuevo, señor Cubela, gracias por la su actitud, que yo siempre reconoceré públicamente. De verdad, gracias.